Bienvenidos a esta pequeña cápsula de sensibilización musical que se enmarca en el programa Civicán en Casa y que es posible gracias a la colaboración de la Fundación Caja Navarra y la Fundación Baluarte. Agradezco la oportunidad de asomarme a vuestros hogares en este confinamiento para hablar de una de las obras más conocidas del repertorio orquestal, el Moldava de Smetana. Os recuerdo que podréis encontrar más información en mi página web mariasetwain.wordpress.com. Bedřich Smetana fue un compositor romántico de origen checo. Fue de hecho el primero que cultivó un lenguaje verdaderamente checo, haciendo uso de ritmos, melodías, armonías tradicionales y empleando argumentos basados en leyendas, mitos, fábulas populares, sucesos históricos, descripciones de paisajes de su Bohemia natal. Entre sus muchos logros, consiguió combinar con éxito el estilo romántico imperante en la época con los principios básicos del nacionalismo y del realismo. Cultivó con éxito la música programática, género al que pertenece la obra de la que hablaremos hoy, el Moldava. El Moldava es un poema sinfónico que pertenece al ciclo titulado Mi patria. En 1874, Smetana, sordo y con graves problemas de salud, se volcó en la escritura de estas piezas con el objeto de reflejar las costumbres, paisajes, leyendas y características de su tierra. En 1875 fueron estrenados los dos primeros poemas sinfónicos del ciclo, Viserab y el Moldava. El ciclo completo se estrenó en 1882, pero centrémonos en el Moldava. Como ya os he adelantado, el Moldava es un poema sinfónico, es decir, una obra musical en un único movimiento con carácter descriptivo y contenido programático. Describe el curso del río Moldava desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Elba. Su estructura interna es muy clara y las diferentes secciones en las que se divide se distinguen muy fácilmente. La pieza está dividida en 9 grandes fragmentos que describen paisajes, elementos o situaciones con las que el río se encuentra durante su trayecto hacia el Elba. Estas secciones son las dos fuentes, el Moldava, la cacería, la boda, claro de luna y danza de las náyades, de nuevo el Moldava, los rápidos de San Juan, una tercera vez el Moldava y por último Praga y la desembocadura. Os propongo que escuchemos algunos de los temas más relevantes de cada uno de los fragmentos, de manera que podáis identificarlos mucho mejor en vuestras futuras audiciones. La pieza comienza con la presentación de las dos fuentes que describen el nacimiento en las montañas de los dos pequeños manantiales que originan el Moldava. Estos manantiales se conocen como el Moldava frío y el Moldava caliente y Smetana los identifica con instrumentos diferentes, flautas para el Moldava frío, clarinetes para el Moldava caliente. Os propongo la audición del inicio de la pieza que corresponde con el Moldava frío y está a cargo de las flautas. La escritura de Smetana en este paisaje es magistral, tan descriptiva que es difícil no imaginar los remolinos que el agua forma en su discurrir sobre el lecho montañoso. El pequeño Moldava adquiere fuerza paulatinamente a través del curso pedregoso y sinuoso de las montañas y se convierte en un joven río que alcanza los valles y los prados. Escucharemos ahora el leitmotiv que identifica el río, una melodía muy característica que nos acompañará a lo largo de toda la pieza. El Moldava atraviesa bosques, prados de Bohemia y en su transcurso se tropieza con una partida de caza. Las trompas son aquí las protagonistas y realizan un motivo rítmico recurrente característico de esta actividad.
A través de su historia, desde el cuerno hasta el instrumento actual, la trompa ha estado asociada a numerosas actividades, entre las cuales la caza es una de las más importantes. Pero escuchemos estas llamadas de cazadores. Sigue su curso y encuentra en una de sus orillas un grupo de alegres aldeanos que celebran una boda. Los invitados festejan el feliz acontecimiento bailando una de sus danzas tradicionales, la polca. El ritmo del pasaje dibuja de manera extraordinaria las dos partes en las que se sustenta este baile, la secuencia punta-tacón y el desplazamiento de los bailarines. Cae la noche sobre los campos de Bohemia. El moldava también reposa y durante su viaje atraviesa un pequeño claro. La luna se refleja en la superficie y las náyades retozan en sus aguas. La atmósfera de este pasaje es mágica y misteriosa. Flautas y clarinetes retoman los diseños iniciales, lo que nos indica que a pesar de la calma de la escena, el río sigue en continuo movimiento. Sobre este lecho musical, las cuerdas entonan una suave y disipada melodía de carácter bastante estático. Se trata de una bellísima escena que anticipa el impresionismo de Debussy y Ravel y que describe a la perfección la tranquilidad, la paz y la magia nocturnas.
amanece en Bohemia y el Moldava despierta con energía renovada. En la pieza de Smetana escucharíamos ahora una nueva aparición del leitmotiv que identifica el río, pero nosotros vamos a surcarlo para llegar directamente a los rápidos de San Juan. Se trata de una zona rocosa que por su orografía provoca que el anteriormente tranquilo Moldava se transforme en un río salvaje que se agita, que lucha contra las rocas y que surge victorioso. La música refleja esta agitación y las cuerdas, al igual que el propio Moldava, realizan una serie de rápidos diseños ondulantes que describen el discurrir sinuoso de las aguas. En este transcurrir rápido y violento, el Moldava no puede evitar chocar contra las rocas, tropezar con los obstáculos que va encontrando en su camino y provocar grandes salpicaduras. Los vientos, particularmente trompas y pícolo, son los encargados de describir esta lucha de la naturaleza contra sí misma. Fortalecido en su lucha, el Moldava atraviesa triunfal los rápidos de San Juan y lo hace más majestuoso que nunca. Para transmitirnos esta imagen, Smetana modula el leitmotiv del río, anteriormente en modo menor, al modo mayor. Así favorece el cambio de carácter y de color armónico, y esto nos permite imaginar un río victorioso, orgulloso y magnífico. Finalmente, el río majestuoso llega a Praga. La melodía de este fragmento corresponde al tema principal de otro de los poemas sinfónicos que forman el ciclo Mi Patria. Concretamente, corresponde a Viserad, que describe las ruinas de la imponente fortaleza del siglo X que hay a la entrada de la ciudad. Cuatro sencillas notas que nos transportan a lo alto de la fortaleza y a los tiempos de su imponente majestuosidad. Después de atravesar Praga, el Moldava alcanza su objetivo, el río Elba, donde desemboca y muere, pero solamente para convertirse en algo todavía más grande. Queridos amigos, esto es todo por hoy. Os animo a escuchar la pieza completa e identificar cada una de las partes en las que se estructura y que hemos ido descubriendo con la ayuda de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Espero que hayáis disfrutado de esta breve explicación y que dentro de nada podamos encontrarnos para descubrir muchas más piezas. Podéis ampliar la información en mi página web. Os espero en próximos vídeos y os deseo mucha música. Hasta pronto.